fue aplazado el conocimiento de recurso de apelación a medida de coerción contra Tomás Joendry Brito Paula, el Gordo, Eury Giancarlo Rosario y José Manuel Paulino, acusados de rociar ácido del diablo a una mujer y a una menor en esta ciudad de San Francisco de Macorís. Bueno, la parte, los imputados están, interpusieron recurso de apelación en contra de la resolución que envía a juicio o que los envía a juicio. Y en este caso, obviamente, ellos apoderaron la corte para que sus ponderaciones sean valoradas por las cortes. Hoy, como los recursos se nos notificaron fuera de los plazos y estamos dentro del plazo de contestación, hace 2 días apenas que se notificaron, nosotros obviamente nos vimos precisados a pedirle a la corte el aplazamiento de la audiencia a fin de nosotros poder contestar debidamente los recursos que interpusieron los imputados. Es decir, para el día 9 se va a conocer lo nuevo y para el día 12 se va a conocer la audiencia de fondo. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.